Miren, yo voy a salir, pero dejé, chicas, arroz hecho. Por ahí dejé verdura también picada, o sea, cebolla y todo eso. A la olla le eché agua para ahorita tener eso un poco. Ustedes saben, miren, dejé aquí chuleta afuera también. Como Ryan no come aquí hoy, a Leila no le gusta mucho esto, a mí tampoco, pero bueno. ¿Cómo se llama la chuleta ahumada? Perdón por esa vuelta que le di. Miren, yo iba a comprar hoy, dije a salir a comprar platos y vasos, porque aquí yo tengo vasos. De cada vaso tengo uno. Miren, vasos. De ese solamente hay dos. Y de estas copitas creo que hay tres nada más, o dos también. Estos son unos vasos plásticos que pensé que iba a usar el otro día y no lo usé. Y así, todo mi vaso están así como, ya ustedes saben. Y miren, entonces me encontré estos platos. Me encontré tres platos blancos de esto, de lo de IKEA, de lo que yo uso. De eso, tres. Me encontré cuatro de estos, o tres de estos, que son medianitos, sirven para el desayuno. Y me encontré dos de estos, que estos son de IKEA también. Estos no, esto me lo había regalado Milagro. Entonces, pues sí, me encontré esos platos buscando platos, porque yo dije, debo de tener platos. Lo que pasa que yo lo dejé guardado, esos platos, en una cajita junto con una taza grande, que yo sirvo sancocho, porque como ustedes saben, como no hay gabinete, yo dije, no voy a usar esas cosas ahora. Yo dije, con un par de platos que yo saque y lo deje para el diario, está bien. Pero el otro día veíamos como que ven acá, faltan platos, o sea, necesito platos. Y yo dije, voy a comprar vaso y plato. Sí, pero no, ya no voy a comprar plato, ya me puedo esperar con esos y con los otros que ya tengo en la casa, me puedo esperar a ir a IKEA, que no tenemos planes de ir a IKEA, pero por eso mismo puedo esperar, porque no hay prisa ya. Entonces, yo les decía que dejé mi arroz listo y verdura picada en la nevera para hacer un arrocito con verdura ahorita y ya no estar comprando por estos días cosas en la calle, ustedes saben. Buenos días, bienvenidas al blog de hoy. Disculpen, me quedo como cachita. Yo hoy sí me puse a buscar algo fresco en el closet, chicas. O sea, donde ponemos la ropa. Algo fresco porque hace una calor, mire, Jesús, Dios mío. Y ¿qué le iba a decir? No le seguí grabando. Fue ayer, antes de ayer, porque de verdad yo no estaba bien. Tenía mucho cólico, tenía de eso, ustedes saben de qué. Y no me sentía bien, por eso no le seguí grabando. Sí. Y bueno, tengo que pasar por el colegio ahora. Y me voy a llevar a Yendri, porque Yendri está aquí en la casa, porque tiene la guagua en el taller desde ayer. Y se la entregan hoy. Y yo le dije, pero vámonos entonces, acompáñame. Me lo voy a llevar. Así me acompaña. Quiero ir arriba a la sirena, a lo que era el cola. Sí, está viendo que no, aquí. ¿Y por qué quiero ir ahí a buscar los vasos? Que creo que son los vasos nada más que voy a traer. Porque ahí yo vi no sé si se llama portacucharas. Yo tenía eso, pero lo tenía plástico de IKEA y se puso feo. Yo le mostré un día aquí en la gaveta que tengo la cuchara así, miren, tirada. La tengo tirada, no tengo un organizador, entonces ahí en la sirena de la Bartolomé Colón, lo que era el pueblo antes. Ahí yo vi organizadores de bambú, muy bonito y a buen precio. Hasta más económico que en IKEA. Entonces quiero uno de esos, vasos que hacen falta. ¿Y qué más? Voy a poner esto aquí. Déjame poner esto aquí abajo por los muchachos. Es la pintura que Yendri. No, esa es la mía, la dorada. Y el tiempo se va volando. Son las 9 y 50 ya. Sí. Vamos, Yendri. Ya de cerrado, ya de cerrado. ¿Eh? Ya de cerrado, ya de ¿Tú cerrado. me estás hablando de ese rato? ¿Me llevamos un vaso de agua? Yo siempre me llevo un vaso de agua. Pues sí, yo dije, le dije a Yendri, vamos a aprovechar que tú estás aquí. Vámonos conmigo. Hace una calor. Y hoy será chapeado.
Que estoy acabada de bañar, acabadita de bañar. Ay, pero no me dejaste coger el agua fría. Y tú le estás echando cosas. Aquí estoy yo poniéndome unos zapaticos cerrados. Ustedes saben. Eso quiere decir que tengo los pies, las uñas súper feas. Ay. Hola. Bueno, vámonos, chicas, vámonos. Vámonos. Esto está cerrado. Sí. Fuímonos. Yendri estaba haciendo algo, tratando de poner la lámpara ahí. ¿Estás sacando el carro? Se mojaron las flores de mami. Yo tenía planes de mojar. Mira, amor. Mira. ¿Y quién? ¿Eso tan grande de los gatos? Ay, ay, ay. ¿Pero ellos no hacían eso antes? Ah, pues yo, esa no es la de la perra, es allá arriba que la está haciendo. Caca de los gatos, dice Yendri. Bueno. Ay, qué rico esta brisita que está haciendo, qué fresquecita. Miren la casa que adelantada va, chicas. Miren, la están. Ustedes saben que ahí vivían personas. Unas amistades de mami. Un muchacho, un joven haitiano. Una pareja casada con hijos, y se mudaron porque ellos cuidaban esa casa, entonces la empezaron a remodelar y miren, ya tiene hasta ventana, cierre, pero en un par de días. Sí, está muy bonita. Y los apartamentos ahí todavía no han echado el plato. Miren la mata de mami, las matas, las plantas, qué grande van, qué alta han crecido. Ese carro tiene un sucio, pero un sucio, uno solo nada más. Jesús, Dios mío. Deja esa cuaja, amor. Viejísimo ahí, ve. Vendiendo. Vaina a usar. Licuadora, vi yo ahí. Cosas así. Deja esa cuaja. ¿Y es para que yo quiero? Contrólala. Yo controlo los bostezos. Huepa. Ya se empezó la fiesta. Mira esas plantas ahí. Ahora estoy yo enamorada de las matas, de las plantas, señores. Ay, Dios, esa música. Y las flores. Digo, eso no son flores, ¿no? Ya. Eso ahí hay, mi amor. Esto lo han pintado de rosado con blanco. Esto hace mucho. ¿Ya como cuántos años hace? No había otro. Abel Martínez. No había otro colorcito. Aquí en el Pola, en La Sirena, buscando un chocolate al 70% negro intenso, cacao, para hacer unos cupcakes para los niños, pero que yo lo pueda comer también sin harina. Ven, vamos a coger guineito verde porque siempre se acaba rápido. Cógeme unos guineito verde a mí. ¿Cuánto? Como 10. Pero de lo grande, mira que yo hay grande. No sea tacaño. Yo lo veo todo del mismo tamaño. Mira, esos son más grandes. Esos son más grandes. Coge más. El que cena con eso no se alimenta. ¿Qué? El que cena con esto no se alimenta. Yo sé que a ti no te gustan, pero es para mí. Mira. Sí, gracias. Yo cogí los míos ya. Ah. No sea tacaño. Si no tengo muy maduro, porque no lo necesito ahora. Se cayó uno. Qué grande. ¿Cuánto tú tienes ahí? Toma.
y auyama, pero auyama fresca. Esto está raro. No hay partida. Tan verde. Vamos. Me dio deseo de abrir la caja de... Ah, sí, pero ¿verdad? La caja de pasas. Leíle loca con esto. Si no le dan, vamos a subir. Y yo tengo allá. Dale ya. Yo le di. Claro, yo no le di. No. Ah, como se cerró. Nos quedamos aquí de pasa mañana. Ay, Dios. Muy bonita. Pero cuando eso se ensucia, mi amor, aquí eso se pone feísimo. Carteras. Vamos. Mira qué linda. Y no pesa en nada. Wow, qué chévere. A 1345. Pero yo no me puedo subir ahí. Pero no pesa nada, nada. Me gustaron. Mira, yo voy a mirar por el lado de por aquel lado, Yendri, ¿oíste? Miren qué belleza. Aquí está el cuadrito que yo había visto el otro día en la otra sirena. Él me está llamando, pero que me lo encuentro muy grande para la cocina. Por unidad, uno solo. Antes de este ahora. Ah, míralo aquí. Y esto no va ahí. Leila tiene uno de esos. Esto se puede hacer un invento.
Yo ando como con la frente brillosa, chequeando unas ramitas a ver si la tienen aquí. Porque ni en la mandarri están. Cuando ni en la mandarri están, ya ustedes saben. Son unas ramitas que yo había visto hace unos meses en la mandarri. Hace como 2 meses y medio o 2 meses. No, estas no son. Y no están. Yo no sé si cuando estaba cogiendo el jarrón, le puse un poquito de música, porque la chica está escuchando música en su celular. Sí, yo le dije a Yendri, Yendri, ¿te va a llevar el jarrón? Digo yo, si no me lo llevo hoy no duermo, pensando en eso. Pensando, ¿será que lo de verdad lo quiero poner en la sala o en la o en el comedor? Si yo soy así, lo voy a ir a buscar porque sí me gustó. Y cuando yo no estoy segura de algo, lo dejo. Y cuando lo vuelvo a buscar, ya no está. Ese es el color de ese jarrón, chicas, en que yo quiero ir poniendo cositas en la casa. Sí, por eso no voy a comprar como muchas cositas para ninguna decoración este año. Como cositas chiquitas, como, esto por aquí, esto por allá. No, no, no. Sino piezas que para mí tengan valor, ustedes saben. Sí, yo estoy enamorada de la madera. Hace mucho tiempo, pero ustedes saben que donde yo vivía ese apartamento no era propio. Entonces no podía tampoco inventar mucho. Porta que déjame enseñarle el cosa que yo quiero. Está aquí, Yendri. Déjame enseñarle el cosa que yo vi el otro día. Y estas jarras también me gustaron. Tazas o pozuelo para el café de nosotros. Me parece bien bonita. Miren, están las iniciales, pero me la encuentro como muy largas. Muy larga. Pozuelo, dice aquí. Yo vi una el otro día con mi inicial. Miren. Yo vi una con mi inicial. Y puede ser que encuentre una con el inicial de Yendri también. Para ponerlo en el área del café. Pero chicas, yo me la encuentro como muy alta. Muy larga. Porque si yo la pongo al lado de una normal o una de esas, miren. No, no me puedo bajar hasta allá. Un pimentero de bambú. Míralo aquí, la cosa para la cuchara. Yo me voy a llevar uno, ¿sí? Gracias a Dios que hay todavía. Ay, sí, yo me voy a llevar uno. Porta cubiertos, esto me parece bonito también. Mira qué lindo. Yo tengo como un brillo en la cara. Yo no encuentro qué copas o vasos de agua elegir. Miren las copas. A 375 estas. Pero eso pesa tanto, miren. Pesa tanto. Yo me encuentro como tan desagradable que usted le brinde a una persona agua en algo tan pesado. No. Arriba hay de colores. Déjeme ver. Estas son de vino. Estas son de colores. Es muy bonita. A 2.89, pero eso pesa. Pesan mucho. Yo creo que hasta Yendri dice, no, eso lo compramos en IKEA. O lo compramos para Santo Domingo. Yo no encuentro de verdad copa de agua, miren. Yo voy a comprar. Voy a coger de lo mismo. Mire esto. Estos vasos como que no me gustan. Esos vasos como de siempre. Mire. Yo creo que voy a coger de lo mismo que hay en la casa. Que hace mucho yo lo compré. Miren lo mismo que están allá. Había de esto y había de esto más grande. Pues yo como que esos vasos como que ya. Aunque estos son más fuertes. Aunque si ellos se caen, se van a romper de igual manera todos. Yo voy a coger algunos de estos. Que yo tenía estos antes. De eso quedan dos en la casa.
Estos están a 75. Estos no tienen precio. Estos no tienen precio. Me voy a coger. Ve, Yendry, tráeme el carrito. Voy a coger alguno de estos. Y cuando yo lo encuentre, que no lo esté buscando, porque así que aparecen esas cosas. Entonces, mire, esto se parece, pero no son igual. Mire, esta 89, pero está muy chiquita. Vamos a coger la de esta también, mientras tanto. La pesada. ¿Cuánta va a coger? No, que tú dijiste, déjalo y lo compramos en Ikea o lo compramos en Santo Domingo. Ahí arriba, hay más que sean diferentes a esta. No, ¿verdad? Vamos a coger la de esta porque hasta mientras tanto. ¿Cuántas de esas? Coge 6. Sí, no, la que te compré. Déjame enseñarle eso a las chicas. Déjeme enseñarle ahora porque después quizá ya no le grabe más o se me olvida. Estábamos buscando las iniciales de nosotros. Yendry cogió una con la inicial de uno de sus apellidos y yo con la inicial de mi nombre. Yo sé que ustedes lo ven al revés. Una J. Miren, para las cucharas de bambú. Me encantó esto. Y me lo encontré económico. En Ikea son más caros. O sea, en Ikea cuestan más. Ya tú lo pusiste. Coger 6 de esto. Y cuando un día no lo estemos buscando, así lo vamos a encontrar. Que nos van a gustar, tú vas a ver. Yo había ido a Casa Cuesta hace un tiempo, pero ahí tampoco hay como uno. Sí, hay mucha variedad. No hay mucha variedad, pero como así, cosas muy como de antes. Así, había en Casa Cuesta algo parecido a esto. Que no me llamaron la atención. Mejor compro esa misma. Ay, mire el jarrón. Cositas, piezas así que yo quiero ir comprando para la casa. Miren, me encantó ese jarrón.